Esta es la secuencia con nuestra comentarista Ani Bustamante, quien aprovecha el Día de la Madre para reflexionar en torno a ese día, pero desde un punto de vista nada convencional. El domingo es el Día de la Madre y una compañía de teléfonos ha promovido esta fecha ofreciendo regalar a la madre un servicio ilimitado para que pueda conversar todo el tiempo que quiera con sus amigas acerca de sus telenovelas y de sus recetas de cocina. ¿Qué te parece eso? Es, no sé si es una broma de mal gusto, ¿no? Pero llama la atención porque quizás grafica este lugar que la publicidad da cuenta de un imaginario social bien interesante, ¿no? Y cómo o colocar a la mamá como aquella que quiere hablar con sus amigas de novelas o de artefactos electrodomésticos es triste, es peligroso, es como para poner el ojo ahí, ¿no? Y es un síntoma, es sintomático también. Y anacrónico, que en el pleno siglo XXI la mujer con todas sus luchas y con, digamos, a todos los lugares que ha podido llegar, se siga colocando como la madre que habla de telenovelas. Ese estereotipo es que todavía se mantiene, ¿no? El estereotipo de los 60, 50, ¿no? Yo creo que es interesante porque habla de una dificultad muy grande de ver a la madre como mujer. Y por un lado de una exacerbación y una idealización de la madre, que lo vemos en las culturas como culturas como la nuestra, ¿no? De las flores y el amor y la devoción a la madre, y por otro lado una denigración como las vemos en este y en muchos anuncios, en donde la madre es la que tiene que hacer el trabajo y no tiene vida propia, ¿no? Entonces, toda idealización encierra, tiene como revés una denigración. Y habla también de una dificultad de poder reunir y poder, el neurótico, para el neurótico es muy difícil poder asumir que la madre es una mujer. Y yo creo que, bueno, esto que vemos en la televisión y en la publicidad nos habla un poco de ese síntoma, ¿no? Y es interesante apuntar ahí, porque lo materno encierra una ambivalencia y creo que hay que asumirla y hay que verla, digamos, lo materno no como la mamá biológica necesariamente, sino como lo materno. Mira, lo materno es la patria, ¿no? La madre patria, la lengua materna, la madre, es tan constituyente, es tan de adentro, tiene que ver tanto con el cuerpo, es tan previo al lenguaje, que es aterradora también. La madre es la encargada de instalarnos en la vida e imprimir un deseo, ¿no? Yo deseo de que tú estés aquí vivo, pero a la vez es la amenaza de caer devorados por ese deseo y que no nos suelte nunca. Entonces ese dos, ¿no? El niño y su madre requieren de un tres, que se le llama función paterna, pero que, digamos, se puede manifestar de muchas formas. La cultura, la lengua, de muchas maneras, pero el 2 requiere un 3. Entonces, cuando una persona o una sociedad se queda muy pegado a lo materno, tiene que romper con esa fusión de alguna manera. A mí me parece que es interesante, por ejemplo, ver en Blanca Varela, es una poeta inmensa, ¿no? Fue nuestra, para mí, una de nuestras más grandes poetas. Y tiene una línea en su poesía que enlaza muy bien el tema del amor-odio a la madre y el amor-odio a la ciudad. Tiene poemas desgarradores también, como a su hijo muerto y ella como hija hacia su madre, ¿no? Y son muy herméticos también, ¿no? Muy herméticos, muy filudos y nada, digamos, nada. No tiene concesiones, ¿no? Realmente creo que además logra tocar lo visceral, es muy orgánica. Y mira qué interesante, quiero leer un pedacito de este poema que está en el poemario Valses, sobre donde podemos encontrar significantes que nos llevan de la madre a la ciudad, ¿no? Y la ambivalencia que puede producir
lo materno. Y la ciudad también es una madre. En la este ciudad caso. Es una madre en este caso, ¿no? Sí. Hoy prisionera en tu vértigo gris, dentro de ti, no sé si te amo o si aborrezco. El rosa exengue de tu carne, tu degollado resplandor, el río de ojos muertos que jamás te posee, su polvorienta melodía de guijarros, el verano de frutas corrompidas, tus llagas sin cubrir, el negro milagro de tu frente, hinchada de vacío. Mendiga que me acosas con el corazón en los dientes, acusándome del crimen cometido en sueños. No sé si te amo o te aborrezco, porque vuelvo solo para nombrarte desde dentro, desde este mar sin olas, para llamarte madre sin lágrimas, impúdica, amada a la distancia, remordimiento y caricia, leprosa, desdentada, mía. Es increíble porque finalmente mía, ¿no? Y aquí vemos alusiones también a la ciudad. Hablábamos de la importancia de poder tomar distancia de esto materno para que se pueda constituir el deseo y no quedarnos entrampados en esta boca, en estos dientes, en esta madre desdentada, en este vacío que la llena, hinchada de vacío, ¿no? Para que la madre o lo materno pueda funcionar como aquello que contornea nuestra identidad, que nos hace sentir que mantenemos un deseo de estar vivos, tiene que haber algo que ponga, que funcione como corte, que medie. Como un puente. Como un puente, un río o una alameda, ¿no? Hay que volver a Chabuca. Siempre. Pero bueno, hay que volver, no nos podemos quedar pegados a Chabuca, ¿no? Creo que es eso justamente, volver a Lima, volver a la madre significa haber salido y que el hijo pueda, todos somos, digamos, hijos de alguien, ¿no? Poder hablar el otro idioma, habitar otra tierra para luego poder volver y no quedarnos atrapados, para luego entrar en esos jodidos, disculpas la palabra, pero jodidos mecanismos de amor-odio tan tan profundos y tan arraigados en nuestra cultura, ¿no? Como esos famosos comerciales que vemos, solamente basta prender la televisión para ver el lugar tan denigrado que se le da a la madre, para no poder aceptar que es una mujer, que tiene un deseo propio, que tiene vida propia, sino la madre está, ya no es la devoradora de los hijos, pero es la devorada, ¿no? Es la mujer que ha quedado atrapada viendo novelas y cocinando. Y no hay manera en que esa mujer sea entendida como alguien que está afuera, que está en el mundo, que es mujer, que tiene deseo y que tiene sexualidad. Gracias a ti. Gracias a ti.